Hola amigos de YouTube, bueno, amigos, bueno, hola mis suscriptores, ya que seguramente son pocos, de momento tengo pocos. Hoy les voy a enseñar cómo hackear Deer Hunter 2014 con cheat en Engine 6.3, ya que lo necesitan para poder hackear, de lo contrario no habrá buenos resultados. Y para probarles que sí funciona, tengo pruebas que pueden ver estos números que son todos hackeados. Las monedas no puedo leerlas porque son tan chiquititos los números que si me conecto no puedo ver bien. Pero el oro y la plata ya es algo mío. Así que lo primero que tienen que hacer, una vez que ya tengan descargado Cheat Engine 6.3, que es difícil de encontrar, van a seleccionar los procesos de abrir, qué sé yo, o algo así, que es lo poco que entendí. Y seleccionan, imaginen que están seleccionando esto. Por ejemplo, bajan abajo de todo y eligen el navegador nuestro, pero asegúrense de que no sea ni el del medio ni el de arriba, el debajo de todo siempre. Siempre el navegador que esté abajo de todo, que en mi caso es Google Chrome. Lo abren y lo que tienen que hacer es lo siguiente. Vamos a ponerlo por acá. Por ejemplo, vamos a hackear el oro, que en mi caso sería 1 billón 410 millones 14.830. Y le dan cliques a Fiscan. Dame un rato que termine de escanear. Dame un rato porque es mucho oro, obviamente. Si fuera poquito, así. Así de rápido. Pero bueno, voy a aprovechar. Y vamos a ver algo que podamos gastar oro para que funcione el hack. Por ejemplo, en este caso podría ser alguna mejora. No, me parece que yo la tenía el máximo. ¿Para qué quiero yo esto? Bueno, yo tengo un largo historial de armas, así que vamos a ver qué puedo mejorar. No, ya está mejorado. Ahí tengo mejorado. No creo que no tengo mejorado por acá, me parece que es mucho. Yo sé qué es lo que tengo mejorado y qué no. A ver esto. La capacidad se puede mejorar. Sí, sí puedo. Si mal no me acuerdo, yo esto lo había mejorado previamente. Pero no del todo. Por las dudas, pueden ver qué dice. Mejorar cañón, munición, silenciador. Pero en este caso tengo que mejorar la capacidad. Mientras yo les recomiendo que dispongan de 10 en oro si van a hackear, aunque sea con algo muy chico, que lo más simple sería una escopeta. Pero les recomendaría tener 9 o 10 lingotes de oro para que el hack tenga éxito. Una vez que seleccionan algo, gastan algunos de los lingotes que tienen. Pero tranquilos, los lingotes se fueron, pero van a volver. Una vez que el número ha descendido, vamos y escribimos el nuevo número. Vamos a bajar para que pueda ver. En mi caso solamente tengo que correr tres números y cambiarlo a 776. Mixten. Como verán, se han acumulado muy pocos resultados, que eso es lo bueno, que nos pueden ayudar. Bajan todo y le ponemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O sea, todos nuevos. Vean los números, si los vieron, fue en muy poco tiempo, lograron elevarse a números ultra elevados. Increíble, fuera de este mundo seguramente para ustedes, yo prefiero esta capacidad. Y recuerden, si necesitan hackear, recuerden, lo mismo que con la plata, pero obviamente ya tengo más plata, así que ya está fuera de las limitaciones de hack, que obviamente es mucho. Y recuerden, recuerden esto porque es muy importante y fundamental. Siempre seleccionen el navegador que está abajo de todo. No, no cualquier otro, porque si no el hack no sirve de nada. Tiene mucho, pero mucho menos éxito. Puede que tenga una tasa de 1 o 2% de éxito, pero en cambio este tiene una tasa de éxito increíble. Bueno, esto, todo esto lo tengo que borrar. Para borrar todo, New Scan, borran todo. Lo mismo que con las monedas. Imagínense que tengo 20 monedas.
Entonces, escribo 20. Data 20. Gasto. Cambio el número. Nixon. Copio. Bajo. Selecciono el primero. Todo cambia. 10, 9. Recuerden. 10, 9. Uno al lado del otro. 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9 y 9. Luego le ponen OK, pero recuerden esto que es vital. Cuando tengan aquí, recuerden seleccionar donde está diciendo la línea de valor. Si seleccionan lo que está apuntando, en este caso lo que sería Add or Triple Description, les va a aparecer otra cosa, lo mismo que activo. Seleccionen donde están los valores únicamente, los números, lo que importa de momento. Solamente recuerden eso. Una vez que tengan eso, van a poder tener todo lo que quieren. Todas las armas, lo que quieran, todo a su disposición. Y sin ninguna molestia. Pueden tener todo lo que quieran en cualquier momento. Eso ha sido todo por hoy. Recuerden, comenten, suscríbanse y denle like al video, please. Ya que si quieren les puedo enseñar de paso. Vamos a hacer una cacería para demostrarles que yo sí soy un hack de verdad. Sé hackear Der Hunter, Dino Hunter, que no me gusta mucho, Digger Online, que obviamente los números no sirven. Sé hackear varios juegos. Pero mi arma favorita siempre fue un rifle de la alta potencia de la región 13. Este siempre me encantó, porque es el único rifle revólver rifle que es una mezcla de revólver con rifle. Pero claro, tengo algo mejor que eso, que también es un revólver. No quiero presumir, pero los daños están por los cielos. Pero no se compara a mi escopeta. Pero bueno, vamos a ver, creo que prefiero mi rifle, un rifle de asalto. Como siempre, de la región 13, como si fuera un AK-47. Me gusta tenerla así, no con mejoras al máximo, cada quien con sus gustos, así que no quieran discutir, por favor. Equipo primario. Atrás. Atrás. Siguiente. Como obviamente estoy en la última región, tengo que seleccionar otra. Y no se crean que solamente soy un miedoso ni que tampoco les quiero dar ventaja. Puedo darles ventaja si se me antoja. A ver qué podemos hacer. Tres cocodrilos. No sé, no tengo ganas de dar ventaja hoy. Yo siempre doy ventaja cada momento. Pero creo que hoy solamente voy a dar un poquito. ¿Cuánto pido? 80.000. No, creo que necesitaría un poquito más de fuerza. Al máximo. Como yo siempre le digo, las reservas de emergencia. Cuando los daños son ultra elevados, siempre lo uso. Si quieren, pueden apostar a que puedo ganar, porque yo siempre di mucha ventaja en otras cacerías y demasiada, y salía ganando y salía ileso. Pero también tengo muchos arcos y flechas, pero no me gustan presumir mis cosas. Porque después pueden decir, ah, claro, este es noob, este es envidia, le podemos tener envidia, que esto que lo otro. Pero no me gusta presumir simplemente. Miembro. Hoy no estoy con tantas ganas de jugar. Muérete por la puta madre. No se quejen si estoy apuntando mal, es que tengo un poquitito de lag que me molesta un poco.
un poco de culpa, ¿no? Porque puede ser el programa que me recomendaron para poder grabar. Listo, ya tengo esta. La tengo contra la pared. 5, 4, 3, 2, 1. Abrete. Al pulmón y sin infrarrojo. Recuerden que soy el máximo gamer. Ahora explican que ustedes son mejores porque ustedes apenas si están aprendiendo a hackear sus amigos. Si ya saben hackear, no me importa, sigo siendo el mejor porque ustedes no dan ventaja. Parece que soy el único que da ventaja en estos momentos. Obviamente, a mí siempre me gusta tener AK-47, es algo natural. No me gusta mucho el silenciador en esta arma. Pero lo que sí me gustó es que tuviera mira. Las otras miras no proporcionan infrarrojos y eso es lo que aborrezco. Aunque sí, mira, me da como la impresión de que está muy, muy bajo, muy solitaria, sin compañía, sin equipos. Así que por algo, vamos a ver, prefiero Infrared Scoped, la que me da siempre algo de mira y que incluye infrarrojos, lo cual me es muy, muy de buena ayuda. En cuanto a esta, todo lo tengo al máximo. La capacidad no se puede mejorar y eso es lo que me gusta. 6 disparos. Si alguien lo puede mejorar, obviamente que lo va a hacer. Los conozco bien, perfectamente a todos, incluyendo Lautaro, un amigo que tengo. Mejoraba todo y lo desemparejaba, pero tenía lo mejor, no me interesaba. Gratificaciones, no sé para qué las quiero, no les doy importancia. Encuentra y dispara huevos de oro en el evento huevo de oro, que obviamente estoy en progreso. Aunque obviamente a mí me reiniciaron el dar cuenta porque me cubrieron hackeando. Así que tengan cuidado, si compran todas las armas, obviamente que son blanco fácil para que las reinicien de junta. Siempre dejen al menos algunas armas que no les gusten, las dejan en la tienda y no les den importancia. Por ejemplo, como a mí me reiniciaron el Death Hunter, me vi forzado y obligado a hackear apenas pude. Lo que yo les recomendaría es que dejen por lo menos, aunque sea una miserable pistola que esté por ahí a la venta, que en ese caso podría ser esta. Aquí que le demos un tiempo que cargue porque literalmente aquí estoy grabando y no tengo muy buen internet, porque si sí puedo pasar wifi con mi celular, pero me andaría medio lento, medio, pero al menos me sirve para mandar mensajes, lo cual me convence. Esta es la pistola que más odio, la Glock o algo así. Me hace recordar la Glock o Glock, no me sale muy bien el nombre. Pero sé que ustedes, yo los tengo acá hablando, pero no quiero hacer tiempo, solamente les estoy comentando de algunas anécdotas mías, de paso. Obviamente un amigo dijo, ¿para qué tanta estabilidad para una pistola? Obviamente, entre más estabilidad, menos se va a mover el arma, lo cual es muy, muy bueno e interesante. Y me estoy cansando de que carga por la... Carga la re... No quiero decir la palabra porque creo que algún niño puede estar mirando. Carga por la red. Aquí está el arma que más odio. No me gusta porque tiene esto que rodea la pistola. Un mango un poco largo. Aunque tiene láser, lo que le da una buena compensación. Pero aunque la mejore, no quedaría lindo. No me gusta mucho. Esta se hace pasar por el arma blanca del Critical. Y también por el arma un poquito, no mucho, un poquito, al arma blanca del Critical, digo del Counter. Lo único que le mejoré fue el cañón, munición, culata, solamente lo que necesito. Capacidad y mira no quise, tampoco quise ponerle silenciador porque arruinaría el modelo común, aunque me gusta tenerlo así. Obviamente, según ustedes, esta es la mejor pistola. Les voy a enseñar la mejor pistola. Que según ustedes, es la mejor. Véanla y contémplenla. Pero no es la mejor. No es nada comparado a la que tengo, que es la Magnum. O Pre-Magnum. Probablemente la conocen. Es la de la región 17. Es una que me dieron por un evento de invierno o de otoño. No recuerdo bien.
Desde que me reiniciaron del counter, empecé a asistir a cada evento que salía. Cada uno lo empecé a completar y no dejaba uno sin completar. Ni uno. Pero como han salido nuevas regiones, estoy trabajando duro para poder completarlo nuevamente. Tengo muchas armas. Esta le digo la del lejano este. Aunque también tengo una pistola con llave de chispa. La cual es esta, pero era superior a la de la región 10. Superior en fuerza, no en mira. En capacidad puede ser. Pero yo prefiero de 6 disparos. Aunque no es muy, que digamos, de que sea con llave de chispa. Porque siempre en cámara lenta se ven los disparos. Y en este caso, aquí no se ve nada de pólvora, sino que solamente se ven las balas. Siempre es eso. Algo que estuve pensando en que podrían mejorar en Deer Hunter es que podría mejorar un poco, un poquito los gráficos, en que sea más difícil una cacería, que obviamente yo soy muy de aceptar desafíos. Y otra cosa que me gustaría que también fuera posible mejorar en Deer Hunter es que todas estas armas tuvieran un poquitito mejor todo. Esta es la pistola con llave de chispa, porque la pueden ver. La llave de chispa. Cuando la llave se tira el gatillo, golpea, sale la pólvora y se ve despedida por el disparo. Pero en este caso, siempre sale una bala, no una chispa. Siempre lo mismo. La mira no es buena, pero es la única con llave de chispa. Pero se conseguía por tiempo limitado, así que las armas que les estoy enseñando en estos momentos se conseguían por tiempo limitado, así que tranquilos, si las quieren tener, traten de esperar hasta el año que le hasta el año que entra para que tengan algo parecido por lo menos. Aunque siempre salen nuevas armas, y vi que el otro día había un arma que no conocía. Este es el evento del presidente de la región 6, aquí dice. Y este dice el evento de huevo de oro de la región 9. Sí, creo que es una. Ah, no, no. Yo jugué la que era la serie de escopeta. La completé, la estoy completando. Y esta es la pistola del lejano oeste de plata. Le digo de plata porque es gris, parecía la plata. Y esta, la del lejano oeste de oro. Pero cada una se diferencia. Miren los cañones. Y de paso, si algunos pocos están mirando este video, quiero que vean armas antiguas, armas que se conseguían en tiempos previos. A ver, no, no, ay, me cago, que acá hay muchas escopetas, me cago. Esta es una, por ejemplo. Te la dan recompensa por completar el evento de otoño de la región 6. Sirve más como rifle para escopeta, aunque no lo crean. Parece más rifle, no como escopeta, pero según esto es escopeta y bueno, lo que diga el sistema se tiene que obedecer. Esta es, te la dan por completar el evento de fiestas sinergéticas en la región 14. Les estoy enseñando armas, que obviamente son del pasado. Esta es un arma débil. Las fiestas de la región 2, que eso fue por Navidad. Claramente tiene algunas balas que se ven acá, aquí, roja y verde, aunque también da apariencia militar desde esta posición en la que se ve. Esta es la evento invernal de la región 8, la completé. Imagínense que tenga esta escopeta con estos clavos o pinche lo que sea, track, track, mató a todos, mentira. Luego vino esta que es la del día del presidente de la región 3. Pero la que más me gustó fue la otra, la que tenemos a nuestra izquierda. Aunque esta también me gustó porque era la única manual. Porque tenía que mover esto. Y esto también se movía. Y daba una impresión de que era mejor gráfico. Esta es mi escopeta preferida. No lleva cargador porque es muy difícil y muy inusual tener una sin cargador. Y más con mira, ¿no? Lo cual yo la preferiría sin mira. Y como también carga, mete y carga. Es como si fuera parecido a la del Critical, un poco, solamente que mete las balas y no tiene que mover, molestarse en mover, atrás, hacia adelante, eso. Obviamente. También les voy a enseñar
algo inusual que se usa de los rifles de asalto. Les voy a enseñar rifles de los tiempos pasados. Que este año me cago, ese no era. Era este el que vieron. Es el horrible de la primera región. Esta es un arma automática con cargador. La circular del GTA. Parecida, pero solamente que es de oro. Tiene medidores de presión. Todo lo demás. Su capacidad es de 200 disparos cadena de tiros 0,15. Esta parece un arma antigua. Pero solamente se usó para un evento de otoño. En la región 3. No, en la 5. Esta se usaba para el evento de fiestas, qué sé yo, en la región 13, XD, con 4 máximo de aumentar el zoom, que es muy muy poco, yo le digo aumentos de cámara de zoom, porque cuando yo usaba una cámara para sacar fotos, lo máximo era 4. Esta también, pero es de una región más baja, la región 10. Esta es una que se usaba para tener una recompensa especial de otra cosa. Como pueden ver, las balas parecen de la M60. Obviamente, le dije a Leonel que esperara que terminara de hacer el video. Y obviamente debe estar preguntando por qué demora tanto. Porque estoy mostrando en este video armas de los tiempos anteriores. Otros que tenían Deer Hunter pueden tener, seguramente tienen armas que eran todavía de antes. Yo tenía la qué sé, un arma de oro que era del evento de aniversario de Deer Hunter. Que era la única, solamente me compré la pistola. Que obviamente tenía una capacidad de 47 cuando empecé a hackear. Lo tenía en un video que lo tengo en Facebook, que lo tengo de recuerdo. No recuerdo el nombre, pero sí sé que era para la región 2 o 3. Y cuando lo usaba podía llegar hasta ayudarme hasta la región 9 o 10. Después no quise continuar para evitar problemas. Luego tenemos esta que es la para el evento invernal de la región 5, que ya fue completado, me parece. Sí, la reconozco. También con aumentos de cámara, es el máximo 4, lo que odio. Y luego esta, una que vieron en el principio cuando estaba cambiando las armas. Tiene linterna, lo cual no se puede usar, obviamente. Zoom, creo que esto de arriba puede ser los infrarrojos o algo. Es muy chico para hacer una mira, no sirve. Bueno, creo que eso fue todo. De paso, pueden ver que tengo todos los arcos, ¿no? A ver. Ah, no, porque claro, estoy trabajando en completar un mapa para que me den esta ballesta. Tiene un sistema de cables diverso. Pero obviamente hay ballestas que todavía están dando vueltas. Por ejemplo, la Bartron MKB2. Esta lleva un sistema de cables muy complejo y difícil de ver. La tenía, la capacidad máxima es de 42. Yo lo conozco. Después está esta que no le doy mucha importancia, no me gusta. Para eso tengo. ¿Cuál era la alternativa? Esta no. Esta es la alternativa. Yo soy mucho de tomar recompensas y eso, pero prefiero guardarme algunas cacerías de trofeos para cuando se me dé la gana. Rifles anteriores no hay, creo, obviamente. Por más que retroceda, no hay. 7, 8, 4, 2, 1. Y esta es GHT1 Timber Wolf. Yo le digo la del equipo Wolf porque estoy en mi Facebook Wolf Ariel Pereira. Obviamente, este es un rifle que tiene una ca cadena de tiro superior a las de rifles de asalto, en el sentido de que los rifles de asalto tienen una cadena de tiro 0,40. 0,47. Esta es de 0,45. Es superior. Semiautomática, cargador. Y lo mejor es que tiene en el principio una mira que obviamente siempre, nunca está esa. Siempre está la mira máxima que es la Micromet Tuning o algo así. Que, ay Dios, no me encuentro, pero me da igual. Bueno, eso fue todo por hoy. Esta fue mi demostración de más. Así que vamos a terminar con este video. Ya vieron cómo jugué una cacería. Pero no. Bueno, mejor dejémoslo así. Terminamos el video y acabamos con el video.
porque me parece esperando diciendo, ¿a qué hora vas a terminar ese video que me estoy cansando de esperar? Cualquiera se puede quejar, yo lo entiendo, pero es que como me dieron este programa, me lo pasó Leonel, obviamente empecé a grabar, así que nos vemos hasta la próxima. De aquí hasta que abra el programa para cortar. Recordando, recuerda y me cago. Se tilda porque tengo muchos programas, incluyendo el contest. Vean, muestra el escritorio, mierda. Muéstralo. Ahí pueden ver el contest y las cosas que tengo. Oculto una carpeta especial que dice más sobre mi face. Que contiene muy claro todo. Ay, qué malo que soy. Pero bueno, vamos a terminar con el video.